15 años atrás, en medio de la incertidumbre del mercado del cobre, la unión de dos grandes grupos apostó por un proyecto de mediana minería radicado en la comuna de Tierra Amarilla. A muchos sorprendió la decisión de los inversionistas Nitetsu Mine and Company, de capitales japoneses, e Inversiones Errázuriz, de capitales chilenos, que iniciaron el desafío de construir un proyecto minero pese a las adversas condiciones del momento. Soy el trabajador más antiguo de la compañía. Yo 16 años en nuestra compañía, Atacama Cosal. Yo llegué el año 2000 a trabajar como mecánico segunda. De ahí, posteriormente, pasaron los años, subí el cargo de a mecánico primero de mantención. Después, más adelante, subí como capataz de mantención. Y en este momento, desarrollo el puesto de jefe de turno de mantención. Finalmente, lo que comenzó como una apuesta, en mayo del 2001 se transformó en una feliz realidad con el nacimiento de Sociedad Contractual Minera Atacama Cosan. Atacama Cosan tuvo comienzos difíciles. La primera negociación colectiva derivó a una larga y penosa huelga que paralizó durante un mes la puesta en marcha. La empresa estaba recién partiendo, estábamos casi en marcha blanca. Fue muy difícil, para no solamente para los trabajadores que existían en ese momento de Atacama Cosan, sino también para nuestra empresa, que no tenían cómo para solucionar el problema. Pero gracias a Dios, con nuestro gerente en ese tiempo, salimos adelante y se llegó a un buen acuerdo. Atacama Cosan es un sueño hecho realidad. Un proyecto que nació en una época compleja en Chile, compleja en el mundo. Atacama Cosan ofrecía a sus trabajadores, o a los trabajadores de Atacama en general, una alternativa de trabajo. Sin embargo, para poder sacar adelante este proyecto, hubo que hacer grandes economías. Y una de esas economías tenía que ver con los materiales que se iban a ocupar, que hubo que hacer algunos reciclajes, y por otro lado, las condiciones económicas de los trabajadores. Gracias al esfuerzo de todos, ese momento, duro momento, fue superado y hoy día podemos sentirnos orgullosos del nivel de relaciones laborales y humanas que tenemos en Atacama Cosan.